La gente habla en contra del bautismo, pero es obvio. Hablan mal de lo que no conocen. En cambio, nosotros que conocemos, hablamos con autoridad lo que enseña la iglesia, porque nosotros estamos unidos a la iglesia. Entonces, en esta mañana, tengan buenos días nuevamente. Y vamos a empezar poniéndonos en las manos de Dios para que sea Él quien nos dé la sabiduría, el discernimiento, y que no sea palabra humana la que nosotros transmitamos en esta mañana, sino que sea inspirada por el Espíritu Santo. Decimos en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Señor Jesús, en esta mañana te damos nuevamente las gracias por la vida, por la salud, por la oportunidad que nos has dado de venir y poder compartir tu palabra, poder traer palabras de buena nueva, palabras que nos edifiquen, palabras pues que nos conforten, nos fortalezcan. Gracias, Señor, por tu amor, por tu piedad, por tu misericordia, que a pesar de tantas situaciones que hay en la vida, enfermedades, crisis, pero tú sigues hablando al ser humano porque le amas y porque no quieres que se pierda, sino que llegue al conocimiento de tu voluntad. En esta mañana, gracias por todas y cada una de las cosas que nos das a cada uno de nosotros, que aunque no lo merezcamos porque somos pecadores, somos faltos y muchas veces estamos lejos, pero tú sigues amando al ser humano con gran amor. Bendito seas, te alabamos, te bendecimos, te exaltamos, a ti la honra, la majestad, el poder por los siglos de los siglos, Señor. Ponemos en tus manos también a cada uno de los hermanos que han venido en esta mañana a dar a conocer tu palabra, lo que enseña tu iglesia, para que tú les des poder, autoridad y derrames el Espíritu Santo sobre ellos. Y les des sabiduría, les des discernimiento para que no sean palabras humanas, sino que sean palabras inspiradas por ti. Bendito seas, quédate con cada uno de ellos y llénanos de ti, de tu presencia. Bendito seas. Padre Celestial, todo esto te lo hemos pedido en el nombre poderoso de tu Hijo amado Jesucristo, que vive y reina en la unidad del Espíritu Santo y el Dios por los siglos de los siglos. Amén. Amén. En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Queridos hermanos, tengan todos ustedes muy buenos días. Estamos en este lugar cumpliendo con esa gran comisión. Sabemos de que en estos tiempos, debido a la pandemia, Más cerca. Han cohibido a la iglesia de hacer tantas cosas. Dado el caso, pues la iglesia, en obediencia a los mandatarios, ha sido cerrada. Pero el predicar su bendita palabra, eso no está prohibido. Además, las sectas no han parado de hacer su trabajo de querer arrastrar a nuestros hermanitos. Entonces nosotros estamos en este lugar, como siempre lo hemos sabido hacer, predicando su bendita palabra. En esta preciosa mañana venimos a predicarles el tema de cuál es... ¿Cuál es la verdadera iglesia? La iglesia que Cristo fundó. Ya que tenemos que saber nosotros dónde estamos parados. Porque no vaya a ser que en aquel día nosotros podremos haber estado perseverando en una iglesia, pero en una iglesia falsa, no en la verdadera
iglesia de Dios. Para lo cual, muchos argumentos de los hermanos separados que nos dicen que todas las iglesias son lo mismo, que todas son lo mismo. Pero si realmente creyeran que todas las iglesias son lo mismo, nunca hubieran salido de la madre iglesia. Nunca se hubieran salido de la Santa Iglesia Católica. Nos dicen también que Dios no tiene una iglesia. Tengo un hermano carnal que tiene como unos 32 años de que él es protestante. Y un día que estábamos predicando en la casa de mi hermano Martín, llegó él a gritar y dijo que Dios no necesita de una iglesia. Y él me ponía como ejemplo el buen ladrón. Me dice, vaya, me dice, para demostrártelo, que Dios no necesita iglesia para salvar al hombre. Mira, me dice, el buen ladrón, ¿qué pasó con él? ¿Qué le dijo Jesús? Este día estarás conmigo. Entonces me dijo, qué buenos actos, qué buenas obras tenía ese ladrón, si solo maldad en su corazón. Y le respondí, mirá, le dije, vos no podés hablar de eso porque vos desconocés qué había sido de la vida de aquel ladrón. Yo sí, le dije, yo sí puedo hablar de eso, porque yo fui ladrón, porque yo fui requintero, asaltador, charnelero, brujelero. Son diferentes ramas de la delincuencia. Posero. Entonces le digo, yo no sabía el por qué yo, haciendo solo malas obras, solo dedicado a la maldad, porque no era un ladrón de ocasión, sino un ladrón de profesión, asaltando con toda clase de armas automáticas de asalto, con granadas, con todo, con cuchillo, con lo que fuera. Pero mi corazón era noble. Yo no entendía, pero eran ya los designios de Dios, en donde Dios me había elegido desde el vientre de mi madre, y Él había permitido que yo durante toda mi juventud me perdiera. Entonces, no era cuestión de que Él me diga de que Dios no necesita de una iglesia. Otro de los puntos que ellos ponen es que la iglesia es una iglesia espiritual. Entonces, para desvirtuar esas afirmaciones que ellos hacen, vamos a pedirle al hermano Vicente que nos lea San Juan capítulo 8, versículos 31 y 32. Pasar el micrófono. 31 y 32. Y dice la bendita palabra del Señor. Jesús decía a los judíos que habían creído en Él,
Ustedes serán verdaderos discípulos míos si perseveran en mi palabra. Entonces conocerán la verdad y la verdad los hará libres. Palabra del Señor. Gloria a ti, Señor Jesús. Dijo entonces Jesús a los judíos que habían creído en él: si vosotros permanecéis en mi palabra, seréis verdaderamente mis discípulos y conoceréis la verdad, y la verdad os hará libre. Ahora, si permaneceréis en mi palabra, en su doctrina, en las enseñanzas de nuestro Señor Jesús. ¿Y cuáles son las enseñanzas de nuestro Señor Jesús? Para ver si realmente los hermanos separados son verdaderamente discípulos de Cristo. Vamos a ver si permanecen. Si ellos permanecieren en su palabra, en su doctrina, en su enseñanza, ellos primeramente tendrían que aceptar que en la Eucaristía está la presencia viva de nuestro Señor Jesucristo. Porque en San Juan 6 dice que si comieres de mi carne, el que comiere de mi carne y bebiere de mi sangre, permanecerá en mí y yo lo resucitaré en el último día. Pero para ellos, eso no es presencia real. Lo mismo que nos dice Efesios 4:5, nos habla de un solo bautismo, cosa que los hermanos separados no aceptan, un solo bautismo, porque dicen que ese bautismo no es correcto, que es un bautismo equivocado. Y para ver de ser un miembro de las diferentes sectas, necesitan rebautizarse. Pero ¿qué dice la bendita palabra de Dios? Un solo bautismo. Ahí no dice edad a la cual tiene que ser efectuado ese bautismo. Ahí únicamente dice un solo bautismo. Entonces, no creo que ellos en su corazón sientan ser verdaderamente discípulos del Señor. No aceptan San Juan 20, 22, 23, donde el Señor envía: como el Padre me envió a mí, así mismo los envío yo a ustedes, dice. Y al que perdone sus pecados, le quedarán perdonados. Y a los que se los remitan, le quedarán sin perdonar. Entonces el Señor Jesús, en sus enseñanzas, en su doctrina, Él envió a perdonar los pecados. Pero la doctrina de los hermanos separados no es la de Cristo. No son verdaderamente sus discípulos, porque para ellos el hombre no tiene autoridad para perdonar los pecados. Quien verdaderamente los perdona es Dios. Pero nuestro Señor dio esa comisión al hombre. Como cuando uno se casa en el matrimonio, las palabras esenciales, lo que Dios ha unido, que no lo separe el hombre. Pero Dios espiritualmente está presente en ese sacramento. Dios está presente espiritualmente. No es Dios
quien lo une. Allí quien dicta las palabras es el sacerdote. De igual forma, Dios es el que perdona los pecados, pero la comisión le fue dada a los hombres. Ahora, le vamos a pedir al hermano que nos lea San Lucas, capítulo 9 y versículo 27. En verdad les digo que algunos de los que aquí presentes no morirán sin antes haber visto el reino de Dios. Palabra del Señor. Gloria a ti, Señor Jesús. Entonces, refutando nuevamente que la iglesia no es espiritual como ellos lo afirman, porque dice... Os digo en verdad, algunos que están aquí no gustarán la muerte sin que hayan visto antes el reino de Dios. Esto lo dijo el Señor pocos días antes de subir al cielo, donde Él ya había fundado su iglesia. Lo decía para algunos de que cuando Él subió al cielo y funda su iglesia, muchos de los que estaban allí presentes, ellos fueron testigos, ellos pudieron ver sin que hayan visto, dice, o sea que no pudo ser espiritual, sin que hubieran visto su iglesia. No gustarán la muerte sin que hayan visto antes el reino de Dios, que es la iglesia. Ahora, lo que le dice San Pablo a Timoteo, capítulo 3, versículo 15. Pues para que si me demoro, que sepas cómo debes comportarte en la iglesia del Dios viviente. En la casa de Dios, perdón. Para que si me demoro, sepas cómo debes comportarte en la casa de Dios, que es la iglesia del Dios viviente, columna y baluarte de la verdad. Entonces no puede ser una casa espiritual, según lo que está diciendo el maestro San Pablo. Vamos a ver lo que nos dice el libro de los Hechos de los Apóstoles, capítulo 2 y versículo 47. Alababan a Dios y se ganaban la simpatía de todo el pueblo. Y el Señor añadía cada día a la iglesia a los que habían de ser salvos. Entonces, sí, el Señor necesita de una iglesia para la salvación. Ese es el gran proyecto de Dios. Entonces, vamos a dejar con ustedes al hermano Vicente, que va a abonar acerca del tema. Bendito sea el Señor. Queridos hermanos que lo escuchan a través de este aparato de sonido, únicamente nosotros venimos a proclamar la bendita palabra de Dios sin coaccionar su fe, pero con la única diferencia que nosotros le venimos a proclamar la verdad sin simplificarla, lo que el Señor quiere de usted y de mí. Ya el hermano hizo alusión de muchas citas bíblicas concernientes a lo que es la iglesia. Cristo funda una iglesia, no hace una Biblia. Él funda una iglesia. Y él mismo dijo que es la cabeza de su iglesia, como el esposo es la cabeza de su esposa. Si usted está
dentro de una denominación que se denomina iglesia, pero no la fundó Cristo. Cristo fundó una. Y es la iglesia que nació el día de Pentecostés. Bastantes dicen, bueno, pero la palabra católica no está en la Biblia. Es cierto, no puede estar. Pero lo invito, mi hermano, a que estudie un poco de etimología y sepa comprender qué quiere decir que es católica. Si tiene un diccionario a la mano, búsquela. Y vea qué es un sustantivo y qué es un adjetivo. Muchas veces lo he dicho que la palabra Edgardo puede ser el verbo. Pero un adjetivo calificativo que diga el hermano Edgardo es inteligente. El hermano Edgardo es un hombre trabajador. Así lo está calificando, que él es un hombre inteligente y trabajador. Y la iglesia es un adjetivo calificativo que la califica, que está en todos los confines de la tierra. Y Cristo es católico porque donde está la iglesia, ahí está Cristo y está en todo lugar. Cristo establece su iglesia. En San Mateo 16, 18 dice, tú eres Pedro y sobre esta piedra edificaré mi iglesia. No dice mis iglesias. La iglesia del Príncipe de Paz no la ha fundado Cristo. La iglesia Jardín del Edén tampoco la ha fundado Cristo. Esa ha sido fundada por personas que resentidas, que no estaban de acuerdo a vivir según las normas que Cristo quiso. Dijo, yo hago mi iglesia. Y un montón de gente ingenua dice a seguirlo. Porque únicamente le dicen, si creyere dentro de tu corazón y confesare con tus labios que Jesús se levantó entre los muertos, es que sos salvo. Pura falacia, hermanos. La salvación hay que trabajarla a cada momento, a cada instante, dando signo de una verdadera conversión. La sabiduría de Dios se proclama desde dentro de su iglesia, no de la iglesia que hizo soberbiano, ni de la iglesia que hizo Antonio tampoco. Se proclama desde dentro de la iglesia que Cristo fundó. Le vamos a pedir a mi hermano Joaquín Barrientos a que me lea lo que es Efesios 3. Y vamos a poder ver de que la sabiduría de Dios no se proclama de cualquier lugar. No se proclama de las iglesias que no fueron fundadas por Jesús. Se proclama desde dentro de la iglesia y desde dentro de su iglesia que Cristo funda, desde allí se le da la gloria a Dios. Escuchemos qué dice el apóstol San Pablo, impulsado del Espíritu Santo, a los de la comunidad de Efesios. Efesios 3:10. En adelante, los poderes y autoridades del mundo de arriba podrán descubrir, mirando a la iglesia, la multiforme sabiduría de Dios, conforme al plan que Dios trazó desde el principio en Cristo Jesús, nuestro Señor. Palabra de Dios. Te alabamos, Señor.
dice que la multiforme sabiduría de Dios va a ser notificada a todas las potestades y autoridades desde dentro de la iglesia que Cristo fundó, conforme el designio de Dios Padre trazado en Cristo Jesús. Según el propósito de Dios, quiso que desde dentro de su iglesia se notificara la sabiduría de Dios. ¿Por qué dentro de la iglesia? Porque no es de cualquier charlatán que está la sabiduría de Dios, sino que es en los labios del sacerdote. Y se lo voy a leer de la versión Reina de Valera para que vea que su propia Biblia que ustedes leen, allí está, que en los labios del sacerdote está la sabiduría de Dios y es el mensajero de Dios Altísimo. Dice, porque los labios del sacerdote han de guardar la sabiduría y de su boca el pueblo buscará la ley, porque es mensajero del Señor Todopoderoso. Queda bien claro que no está la sabiduría de Dios en los labios de cualquier farsante que le gusta engañar a todo aquel que no le gusta estudiar la bendita palabra de Dios. Dice que el sacerdote es el mensajero del Todopoderoso y de él vamos a escuchar la sabiduría que viene de Dios. La sabiduría que trae la veracidad para que viene anunciando la salvación de una forma tan adecuada. Ya el hermano decía que la iglesia es la columna y fundamento de la verdad. En 1 Timoteo 2:4 dice que Dios quiere que todos los hombres se salven y que lleguen al conocimiento de la verdad. Solo imagínese, mi hermano, que Dios quiere que usted llegue y conozca la verdad porque Él quiere que lo salvemos todos. Que todos conozcamos la verdad y que lo salvemos. Pero ¿cómo va a conocer la verdad donde le predican la mentira, donde le predican el engaño? ¿Cómo van a buscar la salvación donde van a encontrar la mentira? Sabemos que el padre de la mentira es el demonio. No hagamos secuaces del demonio. Hagámoslo seguidor del buen pastor que es Jesús. Podemos ver en el libro de los Hechos de los Apóstoles capítulo 20 versículo 28 29 y 30. Le vamos a pedir al hermano Joaquín que nos lea este versículo, después yo se lo leo de cómo dice la versión Reina Valera, para que vea usted que nosotros no venimos engañando a nadie, venimos proclamando con veracidad lo que está escrito en este santo libro. El Espíritu dijo a Felipe: acércate a ese carro y quédate pegado a su lado. Y mientras Felipe corría,
cuiden de sí mismos y de todo el rebaño en el que el Espíritu Santo les ha puesto como obispos, o sea, supervisores. Pastoreen la iglesia del Señor que Él adquirió con su propia sangre. Sé que después de mi partida se introducirán entre ustedes lobos voraces que no perdonarán al rebaño. De entre ustedes mismos surgirán hombres que enseñarán doctrinas falsas e intentarán arrastrar a los discípulos tras de sí. Palabra de Dios. No, Señor. Te alabamos, Señor. En la versión Reina Valera dice así: mirad por vosotros y por todo el rebaño en medio del cual el Espíritu Santo ha puesto por obispos para apacentar la iglesia del Señor que Él ganó con su propia sangre. Sé que después de mi partida entrarán entre vosotros lobos rapaces que no perdonarán el rebaño, y de entre vosotros mismos se levantarán hombres que enseñarán cosas perversas para arrastrar a los discípulos en pos de sí. Característica de la Iglesia Universal. Característica de la iglesia que Cristo fundó, que deja obispos para apacentar, para orientar a su iglesia. Y da lástima que ahorita mismo dentro de la misma iglesia se carece de pastores, de que estén pastoreando y cuidando sus rebaños. Se dejan que los lobos feroces se estén robando las almas de la iglesia de Cristo que Él fundó con su propia sangre. Por eso yo le hago el llamado y esta bendita mañana a todos los hermanos que nos pertenecen a la iglesia católica, que escudriñe la Sagrada Escritura, y que verán que muchas veces los tienen engañados. Y si hay algún hermano que no es católico y quiera venir a decir: hermanos, yo quiero que aclaremos lo que la Sagrada Escritura dice, venga, los vamos a poner en oferta al 4x1. Si ustedes los convencen con sus falacias a que ustedes están en la verdad, nosotros vamos a aceptar al Señor y de que ellos vamos a ir a asaltar a la iglesia. Por eso San Pablo, en la segunda carta de los Corintios, capítulo 11, versículo del 3 al 5, vamos a leerlo para que veamos qué nos dice la bendita palabra de Dios. Y vamos a mostrarles cómo les muestran un Jesús diferente, un espíritu diferente, un espíritu que le hace sentir bonito, le hace sentirse feliz en un momento, pero eso es pasajero. Y mi temor es que la serpiente que sedujo a Eva con astucia podría también pervertirles la mente a ustedes para que dejen de ser sinceros con Cristo. Ahora vienen a predicarles a otro Jesús, no como se lo predicamos, y les proponen un espíritu diferente del que recibieron y un evangelio diferente del que abrazaron, y lo aceptan sin dificultad. Palabra de Dios. Te alabamos, Señor.
en estos tiempos de pandemia, muchos lobos voraces han querido arrebatar almas de la iglesia que Cristo instituyó. Han llegado con bolsitas de víveres, mostrándoles un amor que aparenta ser amor, pero en lo interior lleva interés de engañarlo con astucia, como la serpiente engañó a nuestros primeros padres en el paraíso. Yo tengo una minuera que me decía: en la iglesia, el trono de Jehová, se siente la presencia del Espíritu Santo. Es cierto, empiezan a decirle: te estoy tocando, muévete y muévete. Y empiezan a decirle: el santo dice que te arrepientas. El santo dice que te está ungiendo. El santo te dice que te está sanando de la enfermedad que te ha puesto tu vecino. Y empieza a saltar. También Herodías saltó, hermano, tenga cuidado. Y Herodías no saltó llena del Espíritu Santo. Si por ver saltado Herodías enfrente, decapitaron a Juan Bautista porque le denunciaba el pecado. Yo le voy a comentar, y es un testimonio, de que ahorita estoy con 11 días de que el demonio ha querido callarme, pero no lo va a poder hacer. Y lo ha hecho desde dentro de mi propia familia. Un día, sábado, este sábado que viene va a ser 15 días, el hijo mayor pertenece a la secta Misión Cristiana Elín. Y como está en adulterio, un día él me empezó a quererme rebatir. Y él diciéndome que la iglesia Misión Cristiana Elín no condena el adulterio. Y llegó tanto con rabia a la casa y me dijo: desde aquí para allá, no necesito que usted sea mi tata, viejo cínico. Y algún día lo voy a volver a predicar. Y le voy a decir lo que usted es. Decir lo que enfrente la gente, te voy a decir. Que los adúlteros no tienen parte en el reino de Dios. Ni tampoco los hechiceros, ni los idólatras, ni tampoco los que practican las divisiones y el sectarismo, no heredarán el reino de Dios. Lo dice en el libro de Gálatas, capítulo 5, versículo 19, en adelante. Léalo. Y si gusta, se lo leo de la versión Reina de Valera, para que usted empiece a reflexionar si está en la verdad, si está en una secta o en una denominada iglesia. No es Cristo su cabeza. Usted anda como un fantasma, como aquello que dicen los mitos del Padre sin cabeza, porque Cristo es cabeza de la iglesia que él funda. Si usted se acuerda de aquella canción pagana que decía:
rama seca que cuelga del árbol, nunca más volverá a tener hojas verdes, porque esa rama se desgajó y ya no tiene vida. Si usted dice que está en la iglesia y no se alimenta de la sangre de Cristo, usted es un hermano separado y le puedo decir, es un cristiano prótesis, que no se alimenta de la sangre de Cristo. Yo sé que hay mucho que seguir abonando de este tema, pero vamos a dejar a mi hermano Martín con un tema que va a sacudir la conciencia, que los va a sacar quizás de la ignorancia en que los pastores que se dominan ser pastores empiecen a hablarle de la idolatría del Antiguo Testamento, confundiéndolos que la imagen, las imágenes de la Iglesia Católica son ídolos. Para ustedes, mis hermanos sectarios, son ídolos, pero para nosotros no, porque nosotros adoramos únicamente a Dios Altísimo, al que hizo el universo, me creó a mí y lo creó a usted. Reflexionemos, y le hago la invitación a ustedes, los amamos y los esperamos con los brazos abiertos el día que quieran tener un compartir bíblico, y en las puertas de nuestra madre iglesia lo están esperando, porque Dios no quiere un rebaño por un lado ni un rebaño por otro, porque alusivo al Antiguo Testamento lo pueden encontrar en Isaías 40, versículo 11, donde hace alusión que habrá un solo rebaño bajo un solo pastor. Bendito sea Dios. Dejamos con ustedes a nuestro hermano Martín. Hermano Gerdo, esta allá y esta, y esta. Bien, nada más quiero complementar sobre el tema, sobre la iglesia. ¿Por qué nosotros venimos a este lugar? Porque es necesario que usted sepa que si no está en la iglesia de Jesús, usted corre peligro de condenación. Imagínese y póngase a pensar, si usted ha sido engañado o ha sido engañada, ¿qué tal usted está creyendo de que donde usted se está congregando es la iglesia de Jesús? Y usted al final descubre de que lo han engañado. Eso es fácil de ver si usted abre el entendimiento y deja de cerrar la inteligencia, porque la iglesia, la única fundada por Jesús, es la iglesia católica. Por eso estamos en este lugar, porque yo estuve ahí. Mi hermano también tenía tendencia al protestantismo, mi hermano que acaba de llevar el mensaje primero, y por eso venimos a este lugar a traerle la luz de la palabra. Porque aunque usted crea de que está en la iglesia verdadera, no es, no es la iglesia verdadera. No es la iglesia verdadera. Es una secta fundada por hombres. Por tanto, es necesario de que no nos dejemos engañar. Si usted está fuera de la Iglesia Católica,
Y nosotros invitamos a los hermanos separados, a los hermanos evangélicos, que vayan, se dirijan en estos momentos donde su pastor y lo inviten a que venga a desmentirnos en esta mañana. Que traiga su Biblia y con mucho respeto nosotros le vamos a escuchar y le vamos a dar respuesta a sus interrogantes. Pruébelo y va a ver que su pastor no va a venir acá porque no tiene la verdad. Quiero leerle la carta de San Pablo a los Romanos, capítulo 2, versículo del 19 al 22. Romanos 2, 19, 22 dice: ¿Estás convencido que puede guiar a los ciegos y alumbrar a los que andan en la oscuridad? ¿De que puedes instruir a los ignorantes y orientar a los sencillos, ya que en la ley tienen la regla de conocimiento y de la verdad? Ellos creen que son pura Biblia y que por eso tienen el conocimiento de la verdad. Pues bien, si enseñan a otros, ¿por qué no te enseñas a ti mismo? Si predicas que no se debe robar, ¿por qué robas? Si dices que no se debe cometer adulterio, ¿por qué lo cometes? Si odias a los ídolos, ¿por qué robas las riquezas en los templos? ¿Por qué robas las riquezas en los templos? La idolatría más grande actualmente es el amor al dinero. Dice Proverbio 23:4, no persigas a las riquezas. Vamos a leer lo que dice, hermano, nos puede leer lo que dice Colosenses 3:5. Y ese pasaje está precioso. Romanos 2, 19 al 22, porque dice: ¿Te crees guía de ciegos? Sí, son guías de ciegos. Porque dice Romanos 15, 14: ciego que guía a otro ciego, los dos van a dar al mismo barranco. Colosenses 3, 5, vamos a leer despacio. Por tanto, hagan morir en ustedes lo que es terrenal. Por tanto, hagan morir lo que habita en ustedes, que es terrenal, en ustedes. Es decir, libertinaje, impureza, pasión desordenada, malos deseos y el amor al dinero, que es una manera de servir a los ídolos. Palabra de Dios. Te alabamos, Señor. Por tanto, hagan morir en ustedes, dice, lo que es terrenal. Hablando de que morir al amor al dinero es morir a la idolatría. ¿Por qué? Porque la idolatría de este tiempo es el amor al dinero. Y dice, hagan morir en ustedes lo que es terrenal. Y dice en ustedes, yo invito a los pastores que si en verdad odian a la idolatría, que nos roben en sus templos, que no pidan el diezmo,
porque morir a lo terrenal, morir a la idolatría es morir a las ambiciones de este mundo, lo que dice la palabra de Dios, Colosenses 3:5, que mueren ustedes lo terrenal, y en eso estamos, en el amor al dinero. Así es que, hermanitos, nosotros los invitamos a acercarse aquí. Sabemos que muchos han sido engañados por el protestantismo, y nosotros nos ponemos a sus órdenes para responder cualquier pregunta que puedan tener sobre la Biblia, sobre la Iglesia Católica. Nosotros le respondemos el tema que usted quiera. Pero sí le voy a decir una cosa. Si usted ha escuchado este mensaje y sigue buscando ser guiado, como dice San Mateo 15:14, por un ciego, su fin va a ser difícil, porque dice, ciego que guía a otro ciego, los dos van a dar al mismo barranco. Si usted quiere llevar su alma al barranco, a condenación, siga perseverando en una secta fundada por hombres. Esto no es pelear. Aquí se está hablando palabra de Dios. Yo estuve en una iglesia evangélica y allá no tienen la verdad. Hablan de idolatría, de que la Virgen María es una mujer común y corriente, que tuvo más hijos. Hablan en contra de la cruz. Si nos ven una cruz, dicen, eso es amuleto, la cruz es maldita. No entienden. Le vamos a pedir al hermano que nos lea Judas 1:10. No entienden. Y si lo guía un pastor, les está guiando un ciego. Y si usted lo pone como su guía, como su Dios, porque afuera de la iglesia no piensan como dentro de la Iglesia Católica, lo que dice el Salmo 23, dice, el Señor es mi pastor, pero fuera de la iglesia, el pastor es su Señor, el pastor es su Dios. Vamos a leer Judas 1:10. En cambio, esa gente insulta y desprecia todo lo que no pueden entender, y lo que conocen por instinto, como los animales, lo utilizan para su corrupción. Palabra de Dios. Te alabamos, Señor. Dice, ellos atacan lo que no conocen, y lo que por naturaleza conocen, dice la Reina Valera, se pervierten en ello como bestias brutas. Dice la Reina Valera, no lo digo yo. Uy, el hermano lo que está diciendo, lo que dice la palabra de Dios. Atacan lo que no conocen, y lo que por naturaleza conocen se pervierten en ello como bestias brutas. Nosotros no venimos aquí a insultar, nosotros venimos a decirle, piense, y qué tal usted se ha equivocado. Porque usted quizás estuvo enfermo, estuvo enferma, y llegó un pastor Petronilo o Pánfilo y decirle, si no levanta la mano, usted se va a condenar. Y allí usted oyó hablar en lengua y que zapateaban y que brincaban. Y dice, oh, aquí se siente el Espíritu de Dios. Hay que examinar todos los espíritus. Vamos a leer lo que dice Primera de Juan 1. Vamos a ver lo que nos dice.
porque es necesario, hermano, que usted salga de ese engaño. Por eso nosotros invitamos al pastor, a cualquiera de todos los que están acá. Es más, los invitamos a tener un diálogo el día que ellos quieran. Pueden estar 4, 5, no sé cuántos hayan por acá. Y vamos a estar nosotros en la cancha o en la calle. Y ahí tomamos el tema que ellos deseen. Vamos a leer primera de Juan 4:1. Queridos míos, no se fíen de cualquier inspiración. Examinen los espíritus para ver si vienen de Dios, porque andan por el mundo muchos falsos profetas. Palabra de Dios. Te alabamos, Señor. Hijitos míos, no confíen, no se fíen de cualquier espíritu. Es más, examinen los espíritus, porque andan por el mundo muchos falsos profetas. Yo perseveraba en dos iglesias proféticas. Y veía en las vigilias, una vez tiraron un montón de sal a un hermano en el suelo, a otro en medio de la vigilia tiraron una gallina negra en medio. Eso pasa, pero la gente, el espíritu se metió en la gallina. Eso es real. Y si usted está fuera de la iglesia católica, usted corre peligro de andar en caminos de muerte. O dicen, allí sanó mi nieto, sanó mi hija, sanó mi cuñado, y por eso somos cristianos. No. Si usted se fue por un prodigio, puede ser que no sea de Dios. Vamos a leer San Mateo 24:24. Vamos a ver cómo nos dice. Tenemos que buscar la verdad para que el espíritu de la verdad nos lleve por el camino de la salvación. Es necesario y por eso estamos acá. Por eso estamos acá, para que usted conozca que le han engañado. Es necesario, hermanito, hermanita, pídale a Dios discernimiento, examine los espíritus. Vamos a leer lo que nos dice San Mateo 24:24. Pueden suceder señales, pero no vienen de Dios. Vamos a escuchar. Porque se presentarán falsos mesías y falsos profetas, que harán cosas maravillosas y prodigios capaces de engañar, si fuera posible, aún a los elegidos de Dios. Palabra del Señor. Gloria y honor a ti, Señor Jesús. Porque se presentarán falsos cristos y falsos profetas, que harán señales y prodigios milagrosos, milagros. Pero dice que son falsos profetas. Harán prodigios y milagros, dice, engañosos. Y aún podrán engañar. Hasta sus elegidos. Si usted estaba en la iglesia fundada por Jesús y se fue, usted fue engañado, fue engañada por esos falsos profetas. Por eso es necesario que examine y vuelva a la senda antigua, a la iglesia antigua,
la iglesia primitiva, la iglesia que en el año 382 le dio la Biblia al mundo, la iglesia católica es la que reunió la Biblia, los libros, los analizó y los canonizó, lo hizo un solo listado, eso es canonizar. Y la mayoría quedó fuera porque eran heréticos o no eran inspirados. Es la iglesia católica por la que usted tiene una Biblia en su casa. Pastor, es la iglesia católica por quien usted tiene una Biblia en su casa. Si usted no lo sabía, hoy sépalo. Y vamos a seguir viniendo acá. Y el día que quieran, hacemos un compartir en el amor y vamos a ver en la Biblia cuál es la iglesia verdadera. No lo que usted dice. Nosotros cuando nos hablan sobre ídolos nos reímos porque conocemos esos temas. La iglesia es la que habla en nombre de Dios, la que sigue hablando, porque hay muchas cosas que aún Jesús sigue revelando a su iglesia. Vamos a leer San Juan 16, vamos a leer 12, 13, vamos a leer. San Juan 16, vamos a ver que Jesús no todo lo dijo, no todo está en la Biblia. Vamos a leer San Juan 16, 12, 13, luego vamos a leer San Juan 20, 30. Aún tengo muchas cosas que decirles, pero es demasiado para ustedes por ahora. Y cuando venga Él, el Espíritu de la verdad los guiará en todos los caminos de la verdad. Él no viene con un mensaje propio, sino que les dirá lo que escuchó y les anunciará lo que ha de venir. Palabra del Señor. Gloria y honor a ti, Jesús. Tengo muchas cosas que decirles todavía, pero lo haré después. Jesús sigue hablando. Vamos a escuchar lo que nos dice antes de leer San Juan, hermano, San Juan 20:30. Vamos a leer San Lucas 10:16 para que veamos que Cristo sigue hablando por medio de su iglesia. Y recordemos que dijo: tengo muchas cosas que decirles todavía, pero por ahora es suficiente. Vamos a leer cómo Dios sigue hablando. ¿Quién les escucha a ustedes? Me escucha a mí. ¿Quién les rechaza a ustedes? Me rechaza a mí. Y el que me rechaza a mí, rechaza al que me ha enviado. Palabra del Señor. Gloria y honor a ti, Señor Jesús. Tengo muchas cosas que decirles, pero por ahora es suficiente, dice. Va a mandar el Espíritu de la verdad que sigue inspirando a la iglesia. Y dice San Lucas 10:16, el que a ustedes los escucha, a mí me escucha. ¿Por qué? Porque el Espíritu sigue revelando a la iglesia católica. No se atribuya, pastor, ese pasaje es para los apóstoles y sus sucesores. Vamos a leer lo que nos dice San Juan 20, 30 y San Juan 21, 25. Vamos a leer. Porque no todo está escrito, pero Cristo sigue revelando lo que dijo. Todavía tengo cosas que decirles.
Muchas otras señales milagrosas hizo Jesús en presencia de sus discípulos, que no están escritas en este libro. Estas han sido escritas para que crean que Jesús es el Cristo, el Hijo de Dios. Crean y tendrán vida por su nombre, palabra del Señor. No todo está escrito. Si se escribieran todas, no cabrían en el mundo. Quizás vamos a llegar hasta acá, pues ya fue el mensaje, fue largo, podemos seguir toda la tarde, pero el llamado, hermanito, evangélico, te puedo decir evangélico, no hay problema, porque la definición de evangélico es protestante. Eso dice el diccionario de la Real Academia de la Lengua Española, y dice, evangélico dice que es el que nace de la doctrina de Lutero y de Calvino. Por eso te puedo decir de esa manera. Y quiero invitarte, hermano, hermana, en Jesús, en el nombre de Jesús, a que preguntes, pastor, ¿cuántos años tiene la iglesia? Oh, tiene 11 años. Tiene 7 años. No, ya vamos a cumplir 18. Esa no es la fundada por Jesús. Y para terminar, quiero dar un dato. ¿Cuándo nació el protestantismo? Nació en 1517. Pero lo tremendo es que nació el día de Satanás. El 31 de octubre nace el protestantismo. 31 de octubre, no miento. Las llamadas iglesias evangélicas nacen 31 de octubre, el día de las brujas. Si con eso no quiere reflexionar, pues allá usted. Decía San Agustín, que hereje no es el que yerra en la fe, sino que el que se resiste a recibir la enseñanza de la bendita iglesia católica. Si usted cree que porque gritan en su iglesia, cree que está en la verdadera, ya le leímos que hay falsos profetas haciendo prodigios engañosos, capaces de engañar hasta sus elegidos. Así que, pues, ese es el mensaje para que usted piense. Y si usted, pues, nos quiere hacer una pregunta, nosotros se la respondemos. Cualquier pregunta, nosotros se la respondemos este día o los siguientes días que vamos a seguir viniendo. En el nombre del Padre, del Hijo, del Espíritu Santo. Amén. Gracias, mi Dios. Gracias, Señor, porque ahora, Señor, se cumple lo que dice San Lucas 8, Señor, del 5 en adelante, el sembrador salió a sembrar. Señor, hemos tirado la red, Señor Jesús. Señor, hemos hablado tu palabra sin miedo, Señor. No en la comodidad, Señor, sino que aquí en la calle, mi Dios. Porque a eso nos llama, Señor Jesús. Porque si no venimos a este lugar y a muchos lugares, tú nos vas a pedir cuenta, mi Dios. Por esos talentos, Señor Jesús. Porque nos quedamos con miedo en mi casa, Señor, escondido, mi Dios. Porque no venimos a decir, Señor, y a que se cumpla lo que dice Santiago 5, 19, 20. Si uno ve que su hermano se desvía de la verdad y otro lo hace volver, ese le salva el alma y cubre multitud de pecados, mi Dios. Hemos venido, Señor, a predicar, Señor, a llevar el mensaje, Señor, a este lugar, mi Dios. Y el que lo haya escuchado, Señor, así, Señor amado, así como dice San Lucas 8, Señor, que la
semilla cae, Señor Jesús, en tierra buena, Señor, en tierra fértil, Señor. No es mérito del sembrador, Señor, sino tuyo, mi Dios, porque tú haces crecer, Señor Jesús. Tú ves que hemos testificado, Señor, que estuvimos en ese valle de perdición, Señor. Estuvimos siendo guiados por un ciego, mi Dios. Pero tú nos sacaste, Señor Jesús, del engaño, Señor, en el que estábamos, Señor amado, en esas iglesias evangélicas, mi Dios. Y por eso ahora, Señor, podemos libremente gritar, Señor, de que tú, Señor, tienes una iglesia y tú eres la cabeza, Señor Jesús. La iglesia que tú fundaste, Señor amado, la iglesia católica, Señor Jesús. Gracias, Señor, te bendecimos y te alabamos, te glorificamos, Señor, y a la Virgen María, tu madre, también nuestra madre, como dice, Señor amado, la palabra de Dios, Señor, en San Juan 19, Señor Jesús, hijo, he ahí a tu madre. También le agradecemos porque sabemos, como dice la palabra de Dios en Apocalipsis 12, que es la señal en el cielo, la mujer encinta y da a luz a un varón que va a regir a las naciones con vara de hierro. Lo dice Apocalipsis 12, 5, mi Dios. Gracias, Señor Jesús. Te bendecimos, te alabamos, te glorificamos ahora y siempre y por los siglos de los siglos. Amén. En el nombre del Padre, del Hijo, del Espíritu Santo. Amén. Bendiciones para todos y pasen buen día.